Hola, buenas noches. Estoy por acá. Perdónenme que había pasado algo. Al parecer teníamos un problema allí. No sé si había un host, había algo, no sé, ¿verdad? Pero cuando entré ustedes no estaban. Creo que se cerró una conferencia, entonces, not quite sure qué pasó. No sé qué pasó. Tengo déficit de, ¿qué? ¿De cuánto? De 3 minutos, así que esos 3 minutos al final yo me quedo para que tengamos completa la hora. Espérenme un segundito y ya les comparto cámara. Bueno, estoy en negro hoy, ¿verdad? Es easier que los otros, es mucho más fácil que los otros, así que me gusta más este. Vamos a comenzar entonces, debido a que pues, esos minutitos se me fueron robados, así que directamente me voy a ir a la clase de hoy. Espero que todos estén bien. Esta es la última clase de la semana, ¿verdad? No del módulo, de la semana. Así que mañana ustedes están libres, ustedes van a poder descansar, aprovechen de avanzar en su plataforma, ¿verdad? Y de tomar un descanso antes de las 10 de la noche. Alguien me escribió el día de hoy que necesitaba pues ver lo de los nouns y vamos a ver un poquito acerca de los nouns. Buenas noches. The conference number four, right? And these are the nouns, right? So as we were discussing yesterday, the nouns can be either a person, can be a place, can be an animal, can be a thing, right? So all of this that you are able to see here, all of this vocabulary, they are nouns, right? So a person can be a man, a name, right? Girl, Steve wants to get a name, child, grandpa, grandma, right? So all of them, they are nouns, right? For example, places, Paris, city, school, home, Asia, space, kitchen, right? So all of them are nouns. So a noun can be either a person, a place, an animal, a thing, or an idea. I suggested to you to leave this aside, right? Because this is, we are gonna get into something else. So just remember this, right? Because you are gonna have contact most with these things, right? But not with the ideas. ¿Qué son estos? Estos son los nouns, ¿verdad? El noun, como nosotros lo decíamos ayer, puede ser una persona, un lugar, un animal, una cosa. Si ustedes se fijan acá abajo de cada una de las columnas, tienen ejemplos de lo que puede ser. Como ustedes pueden ver, una persona simple y sencillamente puede ser la palabra hombre, ¿verdad? Una persona puede ser Ann, de Ana, la palabra de niña, niño, ¿verdad? Abuela, abuelo, ¿verdad? Y Steve también. Entonces, en los lugares también puede ser París, ¿verdad? La palabra en sí de ciudad, ¿verdad? Ciudad, la escuela, casa, Asia, ¿verdad? El espacio, la cocina. Entonces, todos estos son nouns, ¿verdad? Igual que con los animales, pues nosotros acá tenemos algunos ejemplos dentro de lo que serían animales, ¿verdad? Tanto domésticos como salvajes, como ustedes lo pueden ver acá. Las cosas, ¿verdad? Que pueden ser libros, lápices, flores, etcétera. Con lo de la idea, les sugiero que por el momento lo vamos a dejar un poco así como que de lado, ¿verdad? Aside. ¿Por qué razón? Porque ya si nosotros empezamos a ver una idea, nos vamos a meter en algo más. Entonces, ya con respecto a los nouns referentes a una idea abstracta, ustedes lo van a ver un poco más adelante, ¿verdad? Así que ahí lo vamos a dejar por el momento, estático, ¿verdad? En un parking lot, parqueado por el momento, mientras llega el momento de ser protagonista de esto, ¿verdad? Pero por ahora recuerden que los nouns se dividen en estas cuatro cosas, que sería lo esencial, ¿verdad? Personas, lugares, animales y cosas. Y como ustedes pueden ver acá, pues ya tienen una idea de lo que puede significar cada uno de ellos y cómo podemos identificar un nombre, ¿verdad? Si ustedes se fijan, son nombres propios de palabras cuando nos referimos a alguien. Por ejemplo, un nombre propio, esto como nosotros lo conocemos, es lo que les estoy mostrando ahorita. ¿Cómo lo conocemos en nuestro español? Botella, Es una hombre, botella.
¿Verdad? Ese es su nombre. Entonces, el nombre del objeto es una botella. Entonces, ya usted ya tiene aquí un nombre propio o un noun, en este caso, botella, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas que nosotros denominamos, ¿verdad? Por su nombre o el nombre que se les da, esos son los nouns. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes, ¿no? Yes. Okay. So here I the next one that I have here, we have the adjectives are describing words, right? Adjectives help us to create a vivid image about people, places, or things, right? So here, right? Basically, as the word says, they describe something, right? They describe either emotional or physically, right? So for example, this one, angry lady, you're able to see it, right? Energetic girl, right? So this is like an emotional and as well a physical condition that the girl has, right? Places, beautiful city, right? This one seems to be Paris, expensive shop, right? Shoes repair, right? So it could be things, right? A tasty taco. Yes, they are tasty, right? And a strong ox, right? As well, we can describe it. Entonces, aquí tenemos lo que son adjetivos, ¿verdad? Los adjetivos, como la palabra bien lo dice, son palabras descriptivas, ¿verdad? Tienen su, cada uno tiene su, pues, como que su grupo, ¿verdad? Se dividen en cierto grupo y cada uno tiene como que su grupo, pero eso también lo van a ver más adelante, ¿verdad? Entonces, ellos pueden describir personas, lugares y cosas, ¿verdad? Ustedes ven acá, dice que, bueno, esta es una emoción que la están describiendo, que la persona está enojada, ¿verdad? Que la señora o la lady está enojada. Aquí nos describe la condición física de la chica, dice que es muy energética, ¿verdad? Y es parte de su personalidad. Y nosotros lo energético lo vemos parte de la personalidad de alguien. Un lugar, ¿verdad? Podemos darle el adjetivo que es una ciudad hermosa, ¿verdad? Como lo dice acá, beautiful city. También de nuevamente un lugar, ¿verdad? En términos económicos dice acá que es caro, ¿verdad? Es una tienda cara. Algunas cosas, ¿verdad? Dice que el taco es sabroso, ¿verdad? Tasty. Y acá nos dice que en este caso el buey o el toro, ¿verdad? Es fuerte. Entonces, pues dentro de los animales, ¿verdad? Ellos los consideran cosas, lo ponen en el grupo de cosas, ¿verdad? Dentro del inglés, en este caso. Así que, pues por eso está aquí el ox, ¿verdad? So, como pueden ver, los adjetivos, describing words, palabras que describen, ¿verdad? Palabras que le dan un atributo a algo, como por ejemplo una describing word, una vez más, el ejemplo de esto, ¿verdad? Es rosa. Entonces, esa es la palabra que ella la describe. Entonces, the bottle is pink, ¿verdad? La botella es rosa. Entonces, ¿cuál es el noun ahí? ¿Cuál es el noun? The bottle is pink. Claro. The bottle, right? ¿Y cuál sería mi adjetivo? Pink. Pink, correcto. El color, ¿verdad? Porque ya le estoy dando un atributo. No todas las botellas son rosadas, ¿verdad? Hay algunas que son moradas, hay algunas que son verdes y de diferentes colores. O simple y sencillamente no tienen un color, sino que le llamamos color claro, dicen mucho, ¿verdad? O transparente, le dicen. Entonces, pues esa es la manera en la que nosotros nos referimos a algo para darle un atributo y describirlo, ¿verdad? No sé si hasta ahí estamos bien. ¿Sí? No. Yes. Okay, then. So, espero que con esta aclaración haya quedado un poco mejor, ¿verdad? La situación que hemos estado viendo de los adjetivos y de los nouns para que ustedes tengan una mejor perspectiva. Muy bien. Esto solamente era... Diga. Escuché a alguien que dijo no. Ah, ¿a dónde? ¿Quién dijo no? ¿Alguien dijo no? Miren, me voy a pasear por sus cámaras para ver quién está moviendo la cabeza y diciendo que no. ¿No? ¿Nadie? Yo a todos escuché así. No me estoy quedando deaf, right? Estoy todo bien.
Bueno, ¿verdad? Si les ha quedado alguna duda, solo me lo dejan saber y con mucho gusto yo les retroalimento. Ya, pues, sería fuera de la conferencia, ¿verdad? Si ustedes así lo desean, si tienen alguna duda, si les da pena preguntar, ¿verdad? Aquí tenemos que quitarnos la pena porque si no, no vamos a entender. Y eso solamente es de repasar, ¿verdad? Recordar, repasar, recordar, repasar. Y en español, como nosotros decimos, la teacher está enojada, ¿verdad? Entonces, el noun, la teacher, y está enojada, enojada el adjetivo, ¿verdad? Ustedes acuérdense de eso. So, that will be. Questions, ¿no? You fine? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok, then. So, si no hay preguntas, nos vamos a lo que dejamos el día de ayer pendiente, que era el verbo be. Vamos a retroalimentar un poco lo del verbo be para que ustedes tengan una mejor perspectiva y lo vamos a hacer en español, ¿verdad? Me trago en español, perdónenme, ¿verdad? So, the verb be, ¿verdad? Nosotros decíamos que el verbo be es el verbo ser o estar, ¿verdad? El verbo be se ayuda ya sea de un noun, que es lo que hemos estado discutiendo, o de un adjetivo, ¿verdad? Pues da estados o cómo está la persona. So, en este caso, el verbo be describe, ¿verdad? El state of being de algo o de alguien. Describe cómo está esa persona, cómo se ve, o en último caso, la profesión que esta persona tiene, ¿verdad? Entonces, pues ese sería como que el state of being. Permítanme, fíjense que siento que estoy torcida, pero no sé si es mi cámara, la cámara ya no sirve. Ok. Vamos. Ah, sí, sí está mejor. So, el verbo be, ¿verdad? El verbo be en sí, él solito no trabaja, ¿verdad? Por sí solo. Nosotros no vemos be, ¿verdad? I be. No, nosotros no vemos eso. Lo que nosotros vemos es am, is, or are. Entonces, usted imagínese que el verbo be es el jefe de ellos tres, porque solo ellos tres trabajan, ¿verdad? Nosotros no vemos a be en ningún momento. Entonces, para am, se combina con am. Para you, para we, para they, se combina con are. Para he, para she, y para it, se combina con is. Recordemos que yo no puedo traer a am para you, ni me puedo llevar a are para I. Ellos son intransferibles, ¿verdad? Ellos se quedan con su grupo, ¿verdad? Son exclusivos. Ellos no pueden ser combinados, sino que se quedan estáticos con el grupo que les toca. Are we clear up to this? ¿Estamos claros hasta acá? Yes. Okay. Sí, perfecto. Ok, so veíamos anteriormente las oraciones afirmativas. Bueno, en la afirmativa, como la palabra lo dice, ¿verdad? Estamos afirmando algo. And you got the subject, the verb be, the complement, plus the point at the end. Entonces usted va a tener un sujeto, el verbo be, el complemento y lo que es el punto y final. Teníamos un ejemplo acá, ¿verdad? Que en este caso es las pupusas son deliciosas, ¿verdad? Le estamos dando un atributo a las pupusas que saben bien, que son deliciosas. Entonces decíamos que nuestro sujeto va a ser las pupusas. Son, como son plurales, ¿verdad? Vamos a utilizar are y el adjetivo delicious, ¿verdad? Y ahí usted ya tiene su sujeto, el verbo be, y ya tiene su complemento y al final el puntito y final. Decíamos que para las cosas, ¿verdad? En este caso comida, ¿verdad? No tenemos un pronombre personal que se refiera a las cosas en plural y por eso utilizamos they. Entonces, siempre que vamos a sustituir algún nombre, lo vamos a sustituir junto con el verbo be que le toca, ¿verdad? Entonces, en este caso, como las pupusas son plurales, yo digo they are delicious, ¿verdad? ¿Qué son delicious? Las pupusas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. Yes. Yeah. Okay, yes. Perfecto. Gracias. ¿Quién dijo algo? No, nadie. No, nadie. Okay, perfecto. So, déjenme. Pero acá les voy a poner mute por la cuestión del sonido ambiental. So, y de ahí tenemos, Marta es una maestra, ¿verdad? O Marta es docente, que sería este ejemplo que tenemos acá.
Marta is a teacher. Como estamos hablando de Marta, ¿verdad? Estamos hablando de una ella, de un she, de la tercera persona. Entonces usted utiliza is, ¿verdad? De nueva cuenta, aquí tiene el mismo patrón. El sujeto, Marta, verbo be, is, y el complemento, a teacher, ¿verdad? Estamos describiendo que esta persona es un maestro. Are we good up to this? ¿Estamos bien hasta acá? Yep. Yes. Okay, so awesome. Yeah. All right, so let's go on negatives, right? On negatives, we were discussing that the only thing that we are gonna do is adding not. Y en las negativas discutíamos que lo único que íbamos a agregar es el not, ¿verdad? Entonces decíamos, nosotros no somos estudiantes a nuestro buen español, ¿verdad? We are not students. Entonces aquí usted ya tiene la negación. Posteriormente veíamos de nueva cuenta otra negación, solamente que en forma contractada, y decíamos, we aren't students, right? So you got the subject once again, you got the verb be, you got the not, and you got the complement and your point at the end. Entonces, si ustedes se fijan por acá, tenemos nuestro sujeto, ¿verdad? El verbo be, acá are, tenemos el not, ¿verdad? Y tenemos los estudiantes que actúa como el complemento y el puntito y final. Entonces usted dice, we aren't students, right? Esto recordemos que solamente en la expresión oral, que es esto, y esto ya lo vamos a hacer en la expresión escrita, ¿verdad? Cuando usted ya esté escribiendo. So, eso serían las negativas y también hicimos pues las negativas con los diferentes pronombres personales, ¿verdad? So, got questions here. ¿Preguntas? ¿No? ¿No? ¿Todo está bien? Ok, so, si no hay preguntas, asumo que estamos bien, entonces nos vamos a ir nosotros a las preguntas. No, para mí, bueno, tengo una pregunta porque tenía silenciado el teléfono, el micrófono. No se preocupe, ahí donde está la I am, esa I am, uh-huh. ¿Cómo lo pronunció ayer? Para I hacerlo, am. Ajá, pero ya no lleva el not en la, ¿cómo se llama? No. Cuando ya lleva el apóstrofe. Lo que sucede acá es de que por alguna u otra razón, ¿verdad? Los estudiosos de la gramática, don't ask me why, because that's something that we don't know. No me pregunten por qué, porque de verdad es algo que no saben. Nosotros también preguntamos en la universidad en su momento y no nos dieron una respuesta clara, ¿verdad? Entonces, dentro del idioma, al momento de nosotros hacer la contracción con I am, no la hacen así, ¿verdad? Que quizás es lo esperado, ¿verdad? Lo que alguien esperaría. Pues los demás son así para hacer la contracción del not. En el I am no se puede. Hay una forma que es la forma destruida, ¿verdad? De la contracción de I'm not, pero es I ain't. Right. Y esta, le digo que es una forma destruida porque no es una forma gramaticalmente aceptada, sino que socialmente aceptada. Y lo van a encontrar en canciones. Entonces, cuando usted quiera hacer una contracción con I am, ya sea en afirmativo o en negativo, usted queda así, ¿verdad? A ustedes les va a quedar así. Entonces, yo puedo decir, I'm a teacher, right? Ah, perdónenme, aquí les olvidé. I'm a teacher. I'm a teacher. Or I'm not a teacher, right? Or I'm not a teacher. Y aquí sí lo podría decir, I am a teacher, right? I am a teacher. I am a teacher. Pero vuelvo y repito, esto que yo les estoy poniendo acá, ¿verdad? No les estoy diciendo háganlo. No. Esto es una forma destruida. Esto solamente es socialmente aceptado. Socialmente aceptado dentro del tipo de sociedad que pues se le entiende como que no ha ido a la escuela. Para hacérselo más fácil. Entonces, como inglés callejero.
Sí, ¿verdad? Slang, le llaman slang. Ajá. Entonces, no es polite, se ve feo, se oye feo. En las canciones está bien, pero sí, son canciones, son letras de canciones y demás. Pero para realmente, si usted pues quiere comunicarse, ¿verdad?, con alguien, pues, no se lo recomiendo, ¿verdad? A menos que esté con un amigo, amiga, muy, muy cercano, usted puede utilizar esto, pero no, ¿verdad? Pero no. Entonces esto, bórrenlo de su mente, ¿verdad? Solo ténganlo ahí como que, ah, sí, existe, pero no lo uso, ¿verdad? Solo bórrenlo sí, de es su que mente. Yo lo había visto, como usted dice, en alguna traducción de algunas canciones, ¿no? Pero más que todo en las que son hip hop o cosas así de los de las personas de las morenas, pues los the black men, dijo que en esas personas lo había escuchado más, como ellas hablan bien rápido. Sí, ellos sí tienen un acento bastante. Ajá. Bueno, depende, la verdad, depende en qué estado están ubicados y la persona también. Porque he escuchado personas, ¿verdad?, de tez más profunda que la mía, de tez más profunda que la mía, que sí tienen una manera de expresarse muy, muy bonita, ¿verdad? Son personas que pues, son bien polite y su inglés es un inglés muy bonito. Entonces, lo que sucede acá es que depende estado donde esté ubicado, así va a ser la manera cómo se van a expresar las palabras que van a ocupar y también su acento, ¿verdad? Su pronunciación, su acento, etcétera. Es como acá usted va a San Miguel, las personas de San Miguel no hablan igual que como hablan las de Sonsonate y mucho menos como hablan las de la capital. Entonces todos, ¿verdad?, tienen su manera de hablar, tanto como nosotros la tenemos aquí fonéticamente hablando en nuestro español, también ellos lo tienen. Entonces, la verdad es de que sí, pues existe y hay otras más que existen, pero yo pues no se las recomiendo aprender, sino que saber que existen, ¿verdad? Saber que ahí están, pero no reproducirlas. Entonces, pues en la contracción de la IAM, ahí queda, ¿verdad? Ahí queda. Y esta es la forma deformada de literalmente, ¿verdad? Entonces, es bueno saber que existe, más no reproducirla, ¿verdad? No sé si hasta ahí estamos Sí, bien. Sí, como usted dice, no está en la gramática, ¿va? Socialmente sí es conocida, pero la gramática, ¿qué es lo que más importa ahorita aquí? No. O sea, los No. tenemos que quedar es en la primera. En la primera, Sí. Sí. Ajá. Sí, para eso estamos, ¿va? Para aprender bien en realidad, ¿va? Para no confundirnos. Sí, o sea, es que se trata de que conozcan, ¿verdad? Ustedes pueden ver películas, pueden ver series y se van a dar cuenta de que obviamente la comunicación es bastante diferente en algo real a lo que tenemos nosotros estandarizado. Pero por esto empezamos, ¿verdad? Por lo estandarizado. Posteriormente, con práctica y con exponerlos al idioma, nosotros nos vamos a ir acomodando. Ustedes se van a ir acomodando, ¿verdad? Así que, questions? Do you got any other questions, my friends? No? No? All good? All good. No. Y okay. Muchas gracias por aclararnos eso. Ah, bueno, no hay problema. Ya saben, ¿verdad? Sí, miren, se van a ir acostumbrando. Créanme que a mí me costó, sí me costó mucho, 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 ¿verdad? Nos cuesta mucho. Pero un consejo que les puedo dar es de que aprender un idioma no es solamente aprender el idioma, tenemos que aprender un poquito de la cultura del idioma que usted está aprendiendo, ¿verdad? Cómo viven, cómo se ve algo, cómo son las personas, ¿verdad? Tanto los que hablan inglés como nosotros los hablantes españoles tenemos nuestra propia cultura y nuestra propia manera de expresarnos. Por ejemplo, pues alguien ya ni le dice verdad, sino que le dice vea y por último le dice va, ¿verdad? Y nos entendemos, ¿verdad? Y ya no le dice alcanzame la botella, ¿verdad? Sino que le dice, mira, alcanzame el chunche que está ahí. Y la persona ya me entiende que yo quiero la botella. Y a veces ni siquiera le digo que quiero la botella, sino que alcanzame. Y ya me entiende que quiero la botella. Entonces todas esas mismas cosas
pasan en inglés, como pasan en el nuestro español. Entonces, poco a poco, ¿verdad? Esto es una cosa que usted no se tiene que aburrir, ¿verdad? Porque todos los días hay algo nuevo, todos los días hay algo nuevo. Desde escuchar a un asiático hablar inglés hasta escuchar a una persona jornana hablar inglés, ¿verdad? Entonces, todos los días hay algo nuevo, ¿verdad? Todos los días hay algo nuevo y la comunicación es posible. Así que pues vamos con las questions, ¿verdad? So in las questions, we are going to have something different here, right? So in the questions, we are going to move a little bit, right? We are going to move a little bit. And here, yep. Okay. And instead of having a point, you are going to have a question mark, right? Entonces, tiene usted una oración afirmativa, que es nosotros somos estudiantes, ¿verdad? Y la quiero convertir a una pregunta. Hagámosla en nuestro español. Somos nosotros estudiantes. Ya le hace aquí el question mark. Déjeme ver a dónde está el otro que cierre, 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 cierre. Mira, mi teclado está bien, pero bien. Todo, diría mi mamá, patas arriba, ¿verdad? Ready, right. So, y aquí usted tiene un ejemplo, ¿verdad? Tanto en español como en el español la pregunta. Y dice, somos nosotros estudiantes. Lo mismo vamos a hacer en inglés. Regáleme un momento. Quiero copiarles esto. Quieta. Fíjense que a mi computadora le gusta OptiNap. Ella sabe cuando estoy en la urgencia de querer hacer algo y empieza a hacer sus cosas, ¿verdad? Entonces, muy bien. Y ya tenemos una tanto en inglés como pues, en español y vamos a hacer la pregunta ya, ¿verdad? So aquí, entonces, tenemos este amiguito, ¿verdad? Lo voy a copiar por acá. Le voy a borrar el we, me voy a quedar con el are. Y are we, right? Students. And there we go. There you got your questions, right? So you are gonna have the verb. Híjole, no le borré esto, perdóname. You are gonna have verb. You are gonna have your subject. You are gonna have the complement and the question mark. Y como ustedes tienen acá, ¿verdad? Se los puse tanto en afirmativo para que ustedes lo pudieran ver. Nosotros somos estudiantes, we are students, y somos nosotros estudiantes también pues en español y ya en inglés, are we students. Entonces si ustedes se fijan, solo switch, right? Solo se hace un cambio, el verbo be pasa a donde está el sujeto y el sujeto se mueve donde está el verbo be. Entonces solo cambian de puesto, ¿verdad? Y al final tenemos el question mark. En inglés solo se pone el question mark que cierra, ¿verdad? No el con el que abrimos las preguntas, sino que solamente el signo de interrogación que cierra la pregunta. Así es en todas, ¿verdad? Entonces, este es el patrón que tiene. Are we students? Right? Y su pronunciación es un poquito para arriba. Are we students? Are we students? Are we students? Are we students, right? So you go up. Usted pues ya va así un poquito hacia arriba su entonación cuando pronuncia la última palabra en pregunta. Are we students, right? So questions about the questions. Preguntas acerca de la pregunta. Not questions? Nope. Nope. Okay, so si no hay preguntas, veamos pues en este caso un poco de lo que son las respuestas. Usted puede contestar de manera positiva, ¿verdad? En este caso, and you can say yes, we are. Okay. And that's it. Or you can answer in a negative form, right? And you will say
No. We are not, right? Usted elige si hace la contracción o no la hace. Eso es cuestión suya, ¿verdad? Acá, para hablar, sí, le sugiero hágala, practíquela porque es lo mejor. Pero para escribirla puede hacerla si se lo solicitan y si no, forma larga. So, this will be the answers. ¿Todas las preguntas con todos los pronombres personales son igual? Sí, sí, todas son igual, ¿verdad? Todas siguen el mismo patrón. Todos siguen el mismo patrón. Entonces, si ustedes se graban el patrón sujeto, verbo, complemento, es el mismo que van a utilizar cuando vean el siguiente tiempo verbal, ¿verdad? Bueno, en este caso, cuando lo veamos, porque lo vamos a ver. I think so. Yeah. So, questions about the questions. Preguntas acerca de las preguntas. No questions about ahí the para questions. Responder, para responder, si queremos, podemos agregar el students, el sujeto es va, no es el sujeto. No, el sujeto es we. Acuérdense que el sujeto es we. Students es el complemento. Complemento, el complemento. Si queremos, sí lo podemos poner. Si queremos, sí. Va, o no. Si ustedes quieren, sí. No es necesario, porque estas preguntas se llaman, valga la redundancia, canso los puse. Yes, no questions. Entonces, ellas se llaman sí o no preguntas. En realidad, en estas no esperamos nada más que un sí o que un no, ¿verdad? Pero si usted quiere agregarlo, no hay ningún inconveniente. Está bien. Así que si ustedes desean pues agregarle, ¿verdad? O ponerle algo más ahí en esa parte, pues ustedes pueden hacerlo de ser necesario, si no... No hay necesidad, ustedes solo pueden decir esto, ¿verdad? Como les digo, y vuelvo y repito, se llaman sí o no preguntas y esperamos nomás que nos digan sí o no, ¿verdad? Ok. La compañera nos mandó la paginita al grupo de los teachers. Ok. So, questions so far? No? No? No. You're sleepy. ¿Tienen sueño? ¿Sí? No, no. ¿No? Lo veo como que medio sleepy, right? Lo veo ahí medio no, sleepy. Tomamos falta café. El coffee. Pueden traerse su tacita de café, ¿verdad? Traigan su tacita de café. Yo porque yo tomo mucho café. Me dice mi mamá, dice, te va a poner negro, negrito el hígado, me dice yo. Café. So, sí, el café es bueno. Comparto esa emoción, ¿verdad? Con pan es mejor. Lo veo riéndose, ¿verdad? Comparten esa culpa conmigo del café. So, we are going to see personal information, right? This is not personal information, but we are going to have the numbers from 1 to 10 at the moment. Vamos a tener los números del 1 al 10 por el momento, ¿verdad? Y un poco, pues, de personal information para que ustedes se puedan expresar concerniente al número de teléfono y emails, right? The email address. There in the United States, believe it or not, they use the email, right? Ellos sí utilizan el email. Esta gente es bárbara para eso. Se comunican most of the time through email. And that's really interesting, huh? Here is very difficult. Aquí es un poco como que difícil porque pues como que no estamos muy acostumbrados, ¿verdad? A utilizar el email. So I'm gonna play the audio. Page 6, exercise 11. Yep. Let's see. You are gonna hear first of all, right? The numbers from 0 to 10. Pay attention to the pronunciation in the recording and let me know if you are able to hear the record as well, right? So, van a escuchar primero los números del 0 al 10. Por favor, pongan atención a la pronunciación de la grabación y déjenme saber si pueden escuchar la grabación. Personal information. Yes. ¿Se escucha? Yes. Yes. Okay. Yes. Perfecto, entonces.
Perfecto. Part A. Listen and practice. Zero. Oh. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Okay, would you like to listen at once again? ¿Quieren escucharla una vez más? Again, please. Again, okay. Page 6, Exercise 11, sure. Personal Information. Part A, Listen and Practice. Zero. Oh. One. Two. Three. Four. Five, six, seven, eight, nine, ten. That's fine. ¿Estamos bien? Yep. Yeah. Okay. So the only one, well, there will be the zero and the O that I will bring your attention later, but I want to bring your attention to the number three, right? So let's be careful with the number three. It's not three, right? That's the three, right? It's not three. En este caso, ¿verdad? El número tres no es three. El three es el árbol, ¿verdad? Eso es árbol. Si usted me dice three, es árbol. Eso es three. 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 ¿Verdad? Entonces, I don't know if you have seen a meme from one of the United States presidents that is saying Thursday, right? And it's showing all of his tongue. I'll send it to you if I find it. Se los voy a enviar si encuentro ese sticker un poco gracioso, pero en realidad así es, ¿verdad? Un common mistake es que los números nosotros escuchamos, ¿verdad? O a primera impresión se escucha el three, ¿verdad? Así se escucha a primera impresión, pero no es eso. Si usted lo escucha unas cuatro veces seguidas, poniéndole atención solamente al tres, va a escuchar un sonido bastante peculiar como una F, ¿verdad? Entonces es three. Three. Y si usted ve parte de mi boca y mi lengua, se mueven bastante peculiar si yo digo el número tres. Es three. 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 Caso contrario, que si yo voy a decir árbol, yo digo tree. 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 Y usted puede ver que mi boca se mueve diferente. Es como una sonrisa. Muy distinta a decir el número tres, ¿verdad? Así que be careful with that. Regarding to the zero and the O. Well, the O, it's basically used for telephone numbers, right? So whenever you have a telephone number like this, I don't know if you're able to see it well. No sé si lo pueden ver bien por acá. Cuando usted dice el número de teléfono así, usted dice 1004, right? Usted dice 1004. So este O nos sirve para decir los ceros dentro de los números de teléfono. Y es donde más se utiliza el O. Ahora bien, porque les pone el zero, right? Zero. Zero. No es zero, ¿verdad? Es zero. 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 Lleva su pequeña vibración en la Z. Zero. Zero. Zero, right? So be careful with that, porque tampoco es como una C de casa. Es zero, 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 no zero, ¿verdad? Entonces, let's be careful. Este cero así es cuando nosotros nos estamos refiriendo a algo que sería como un número de cuenta, ¿verdad? Llámese este número de cuenta, cuenta de banco, cuenta de servicio que usted tenga, ¿verdad? Cuenta de chequera, número de rastreo, cualquier otra cosa, ¿verdad? No concerniente ni ligado a un número de teléfono.
No quiero decir con esto que usted no pueda decir a 1004. Sí lo puede decir, pero no es común. Lo más común y lo más natural es 1004, ¿verdad? Entonces la naturalidad para los números de teléfono es decirlo O, y la naturalidad para cualquier clase de número de cuenta que usted posea, o identificación, número de identificación, número, todo lo que sea legal, ¿verdad? Lo vamos a poner así, todo lo que sea legal y que involucre algo que sea pues de suma importancia, no número de teléfono, usted le pone el zero. Hay gente que dice oh en esas cosas, ¿verdad? Pero es muy contada la persona que le va a decir un oh. Y cuando le están diciendo oh, usted le va a decir, are you meaning O as an Oscar, or you are meaning zero? And they say zero, or O as an Oscar. Entonces, el problema de este O es que se puede confundir con la letra O, ¿verdad? Entonces, cuando están hablando de algo legal, ahí viene la pregunta de la persona, mire, me está diciendo O, como en un nombre, ¿verdad? Que sería Oscar, o me está diciendo O de un cero, ¿verdad? Para yo tener la información correcta. Entonces, por esa razón, hacen la diferencia, ¿verdad? Así que el O para la naturalidad, se los refiero a el número de teléfono. So, this one, right? Let's see this one. This one is five. 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 Five, ¿verdad? Let's be careful with that. This one, eight, 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 eight. Y es bastante homófono, ¿verdad? Con el verbo de comida cuando lo decimos en pasado, porque también es eight, ¿verdad? So this one is eight. This one, nine, 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 nine. Y este es 10, 10, literal, ¿verdad? 10, 10. So, questions that you might have about the numbers. Preguntas que ustedes tengan acerca de los números. So, good or fine? Hay algunas personas que decimos, bueno, me voy a echar en cuenta yo también, porque yo también he cometido error, ¿va? Uh-huh. Con respecto al número 2, uh-huh, también tiene un sonido peculiar, ¿va? ¿Es two? Two. Lo que pasa es que tú es homófono con la palabra tú de la preposición. Entonces, en realidad, pues no tiene un sonido muy, muy peculiar que digamos, sino que suena así, ¿verdad? Y también como esta y también el número. Entonces, ellas tres tienen el mismo sonido, ¿verdad? Fonéticamente hablando. Entonces, en realidad es tú. Two, 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 and that's it, right? So, lo que sucede es que hay muchas palabras que dentro de la pronunciación son iguales, pero ya en su uso no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, más adelante ustedes van a ir viendo cómo le van a ir agregando más cosas a sus patrones, ¿verdad? Que vayan configurando ustedes, se van a ir dando cuenta que hay palabras que pues ocupan cierto lugar dentro de la oración y por eso se identifican, porque esto es una preposición y al mismo tiempo que es una preposición es en la forma infinitiva o nos indica infinitivo. Esto es un intensificador, ¿verdad? Entonces depende de donde esté ubicada, nos va a estar intensificando algo, ¿verdad? En este caso un adjetivo. Y o un adverbio, depende también. Y este pues ya es literalmente el número. Entonces, todas esas cosas, ¿verdad? Pues ustedes las van a ir viendo más adelante. Se van a dar cuenta de que dependiendo del lugar que ocupe su palabra, así va a ser, pues, aunque sea homófona, usted va a entender de que le están hablando de cierta cosa, más no del número, ¿verdad? En este caso. Así que, pues, así sería. Pero la pronunciación es just two, 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 two. That's it. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Do you have any other question, Maury, regarding to the numbers? No?
No, nope. No questions. All right, awesome. So let's listen to the last part, right? We had practiced these phone numbers and emails addresses, right? Then listen and check your answers. We are gonna listen because we are gonna practice the questions on groups, right? Vamos a escuchar nada más unas dos, tres veces la grabación porque deseo que ustedes practiquen mejor en grupos con una pareja, ¿verdad? O en tríos. It depends how we are here today. Let's see. Right, this is the part B. Page 6, exercise 11, part B. Pair work. Practice these phone numbers and email addresses. Then listen and check your answers. Allison Parker, 402-555-2301, work phone, 646-486-1004, cell phone, aparker1@cup.org, email address. Kenji Mori, 212-924-1764, home phone, 643-555-2285, cell phone. Kenji Mori, 09@cambridge.org, email address. Okay, so would you like to listen it once again? No? Yes? The email. El email está difícil. Con los emails no batallan mucho, ¿verdad? Los emails es el at y el dot. Right. Oh, this is my WhatsApp there. All right, so here we have. Let me see. I think that you're not gonna be able to see my. Can you see the notepad at the moment? Pueden ver el notepad. Yes. No. Yes. Okay. Look, what you can do with the emails is that some emails, right? For example, mine. Right. Mine is pretty easy. Where is the underscore here? It's somewhere. Okay. Y no me lo va a sacar, miren. Oh, there we go. There you go. So, la arroba es el at, ¿verdad? Y el puntito es dot, 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 dot. Y esta palabra, la arroba, es at, 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 at. Así como se oye, at, 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 y dot, dot, dot. Entonces, si ustedes le dan una email address, right, and you don't understand what the person is saying, right, like Kenji Mori, right, and how in the world am I gonna know how do you write Kenji Mori, right? So I don't know. Entonces es como que mire cómo yo voy a saber cómo está escribiendo Kenji Mori, ¿verdad? Porque una cosa es como yo lo oigo, otra cosa es como ellos lo escriben. Entonces ya pueden el alfabeto, lo que le pueden decir a las personas es, can you spell it? Déjeme poner. Déjenme ver. Regálenme un segundo. Tengo problemas con dos palabras. La palabra es phonetically y la palabra es available. Por más que yo hago con esa palabra, créanme que me da problema y toda la vida me ha dado problema. Es... es una cosa que les digo yo. There we go.
Yes, phonetically. Phonetically. And there you go. Y ahí tiene. Can you spell it phonetically? Can you spell it phonetically? ¿Puede deletrearlo fonéticamente? Y le va a decir, yes. M, as in Mary, va a empezar, ¿verdad? A, as in apple. R, as in Richard. T, as in tomato. H, as in house. A, as in apple, right? Underscore, que es el guión bajo, ¿verdad? Right, underscore. C, as in Charlie. A, as in apple. M, as in Mary. B, as in Paul. O, as in Oscar. S, as in Sam. S, as in Sam. At, right? And then we'll give you the at, which is our friend La Roba, right? Y no quiero otra vez. I'm sorry, aquí le voy a hacer como que la copy page. So, at, La Roba, Yahoo, pues nosotros con el Yahoo creo que ya no tendríamos problema, Gmail o cualquier otro, .com, ¿verdad? Entonces, si usted le dice a alguien que se lo haga de manera fonética o que le haga el spelling de manera fonética, la persona va a entender que usted quiere una referencia por cada una de las letras que ella o él está diciendo. Entonces, cuando nosotros le decimos eso, es una manera la más sencilla de desmanearnos con los emails, ¿verdad? Porque no, pues yo los entiendo, no es fácil trabajar con emails y hay gente que pone unas cosas que a veces ni ellos se acuerdan que espérame que no sé si puse esto o puse lo otro, voy a buscar, ¿verdad? En las agenditas, ¿verdad? Como los de la vieja escuela, todo en un pedazo de papel. Entonces, por eso es una manera más fácil, ¿verdad? Can you spell it phonetically? ¿Verdad? Can you spell it phonetically? Y mira, dígame lo fonético, ¿verdad? Para ahorrarnos tiempo. So, yep, that is. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Yes, yes, okay. Yes. O sea, tienen por ahí un truco, ¿verdad? Para desmanearse con los emails. Si alguien les dice, mira, este email, tal cosa. Deletréalo, deletréalo. Ok, so questions so far that you might have. No questions? No. Ok. So, with the phone numbers, no questions? No? No. No, okay. So here we are going to practice something, right? Vamos a practicar algo, pero quizás va a ser para la otra semana porque ya les tengo que pasar lista. So solo les voy a dejar las preguntas. What is your email features, right? Para que ustedes las practiquen en casa, ¿cuál es tu email address? Can you spell it phonetically? And what is your phone number? Phone number, nosotros lo vamos a entender en general, ya sea un cell phone o un landline o una línea fija. Sí. Si usted ya quiere ser más específico, puede preguntarle, ¿verdad? O puede hacerle la pregunta a la persona. What is your work phone, por ejemplo, tu número del trabajo, ¿verdad? De llamar solo a las horas de tu trabajo. So your work phone. Entonces, si usted quiere hacer más específico, pues usted ahí lo dice. Y para contestarnos, decimos it is, yes. Y ahí usted pone, pues, el número de teléfono, ¿verdad? Que tenga, que sea el de usted. Entonces, van a tener estas preguntas. What is your name? Van a contestar, how do you spell your last name? Para que contestan. What is your email address? Le van a dar el email address. Can you spell it phonetically? Para que se lo hagan el spell it de manera fonética. And what is your phone number? ¿Verdad? Para que ustedes empiecen a practicar su número de teléfono. Así que por acá les dejo las preguntas que van a estar utilizando la otra semana y les voy a pasar lista.
¿Estamos bien? ¿Sí? Bien. ¿Prefieren la foto? ¿Quieren la foto o se los manda así, escrito? O foto mejor, foto. En el caso de los números de teléfono que se repiten, los números, o sea, por ejemplo, el mío, que son 4 veces el mismo número. Le recomiendo que siempre se diga el número, aunque sea repetitivo. Porque nosotros aquí, dígame. El mío lleva 4 unos. Entonces 4 sería unos. Juan o sería 11. 11. Puede usted decirlo 11, pero solo los del final. Si fueran los del final, que son los últimos 4, entonces sería 11-11. Puede decirlo. No, no hay ningún problema. El mío es 79-11-11-30. 11-30. Entonces no se puede, porque deben de estar unidos. Los últimos que se pueden decir juntos son los últimos 4. Esos son los que van juntos. Entonces tendría que ser 1-1-1-1. Yes. Algo que se me olvidó mencionarles y se me había olvidado decirles, porque eso nosotros lo hacemos los latinos, le decimos 2 ceros a alguien cuando nos estamos refiriendo a que tenemos 0-0, ¿verdad? Que decimos 2 ceros. Entonces ellos no le van a entender si usted le dice 2 zeros. Él le va a decir 2 and 0. Y eso no es así, él le va a entender como que le está diciendo 20, ¿verdad? El americano le va a entender el 20, entonces quitémonos eso, ¿verdad? De decirle a alguien 2 zeros por decirle 0-0, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado. Los que se pueden hacer juntos, ¿verdad? Son los últimos 4 en todos los números. Entonces, ahorita como solo hemos visto hasta el 10, ustedes pues no oyeron que la grabación decía de 1 en 1. Pero acá sería 2301, right? 1004. En el de Kenji sería 1764, 2285, ¿verdad? Entonces los últimos 4 son los que se pueden hacer juntos. Naturalmente, el hablante, el speaking es ese. Los últimos 4 juntos. Entonces cuando ellos le dicen, what's your telephone number? Okay, it's 212-924-1764. Right. Esa sería la naturalidad. Y de hecho, para ellos hay que preguntarles, what's your telephone number with the area code, please? ¿Cuál es tu nombre de teléfono con el número de área? Porque si uno solo le dice el número de teléfono, solo le van a dar esto. No le van a dar el número de área. Entonces siempre hay que decirlo. Pero lo vamos a ver más adelante, porque ya casi se nos está acabando el tiempo, ¿verdad? Y no les he pasado lista. Y ya les mando la picture igual. I'm gonna stop sharing for a while. Voy a dejar de compartir un rato para mandarles la picture. Y pues ya les paso la lista. I guess everyone is here. Yo creo que todos están acá. No los he visto. Ok. So let's see. Pues por ahí les va las preguntas para que las practiquen durante el fin de semana y las tengamos listas el día Monday. Y como siempre les comparto acá la lista, ¿verdad? Entonces vámonos rapidito. Abigail Mejía. Present. Thank you. Ana Martínez. Anita. Present, teacher. Thank you. Present. Thank you. Angela Vázquez. Present. Thank you. Azucena Alfaro. Present. Thank you. Beatriz Monge. Ay, guau, Beatriz. Y Beatriz está por acá. No, no veo a Beatriz. So, Beatriz, si usted está por acá, me avisa en el chat. Nayeli, you are here? Here. Thank you. Here. Thank you. Demar, I know that is here. Dorca, I haven't seen you today. Dorca no la vi hoy, but she's here. Thank you. Hilma, I saw her when I came in. Yeah. Javier Campos. Javier, you are here today. Javier? No, Javier, he's not here. Josue Medina. Josue, I haven't seen you on the camera. You are here, right? Yeah, present. Thank you. Katia Ramos. Katia? Presente. Thank you. Quiero ver quién me está diciendo. Ah, Javier. Gracias, Javier. No lo había visto. Katie Leiva. Katie, I saw your picture. Yo vi la foto. Yes, miss. Ah, present.
gracias, gracias. Sí, por ahí ve su foto. Lisbeth Cortés. Lisbeth, you're here. Presente. Presente. Lourdes Méndez. Lourdes. Lu, you're here. Lu. No, she's not here today. Okay, María Hernández, I know that she's here. Mirna, you're here, right? Yeah. Thank you. Olga, Olga, I haven't seen you today. Ah, oh, but she's here. Sí. Okay, thank you. Patricia Romero, Patty, yes, she's here. Ricardo, yeah. I saw him. And Jensi, she's here. Perfect. Okay, thank you. So, como ven, ya se terminó la primera semana. Rapidito, ¿verdad? Así que, pues, nos vemos el día lunes. Descansen, pásenla bien, cuídense mucho si van a salir, ¿verdad? Otra vez anda el asunto del COVID por ahí, ¿verdad? Así que tengan mucho cuidado, descansen, nos vemos el lunes, practiquen, avancen en su plataforma y cualquier duda o consulta, siempre estoy disponible. Si me tardo en contestar, pero siempre le voy a contestar, ¿verdad? Así que pasen buenas noches y bonito fin de semana. Quiero verlos a todos el lunes, ¿verdad? Cuídense. Buenas noches. Good night, take care. Good night, take care. Bye.